Bienvenidos a Ethnos. Hoy les hablaremos sobre las 7 maravillas del mundo modernas. Estos monumentos de todo el mundo fueron elegidos por más de 90 millones de personas en 2007, cuando la empresa privada New Open World Corporation organizó un concurso a nivel mundial para que fueran los propios habitantes de la Tierra quienes escogieran a sus 7 nuevas maravillas. Número 1. Petra, Jordania. Petra es la primera de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno. Esta ciudad de Jordania, originalmente conocida como Rakhmu, es famosa por su arquitectura excavada en la roca, además de por su avanzado sistema de conductos de agua. Número 2. Taj Mahal, India. Una construcción funeraria levantada en el siglo XVII, bajo encargo del emperador Shah Jahan, en honor a su esposa favorita, Mumtaz Mahal. De hecho, la tumba es la pieza central de un complejo de 42 acres que incluye una mezquita y una casa de huéspedes, además de los jardines. Número 3. Machu Picchu, Perú. La tercera de las 7 maravillas del mundo moderno data del siglo XV. Se trata de la ciudad inca del Machu Picchu, en la región de Cusco, en Perú. Situada en la cresta de una montaña a 2.430 metros sobre el nivel del mar, esta construcción de estilo clásico inca, que los arqueólogos relacionan con una finca pensada para albergar al emperador inca Pachacuti, cuenta con 3 estructuras principales: el Intihuatana, el Templo del Sol y la Sala de las 3 Ventanas, y varios edificios periféricos, de los que gran parte han sido reconstruidos para dar una mejor idea a los turistas de cómo era la ciudadela original. Número 4. Chichen Itza, México. Se trata de uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán, en México, que originalmente dio forma a una ciudad maya de la época precolombina, dominada por el templo de Kukulcán, también conocido como el Castillo, nombre con el que lo bautizaron los conquistadores españoles. Esta construcción sirvió como templo para el dios Kukulcán y consiste en una pirámide con una serie de terrazas cuadradas con escaleras que suben desde cada uno de los 4 lados, la misma hasta la parte superior. Número 5. El Coliseo, Roma. La quinta de las 7 maravillas del mundo moderno está en Roma, la capital de Italia. Se trata de su construcción más famosa y reconocible, el Anfiteatro Flavio o Coliseo. Esta edificación, la más grande jamás llevada a cabo en su categoría, data del siglo I y actualmente es una de las más representativas de la época del Imperio Romano, así como de la Antigüedad Clásica en su conjunto. Se estima que el Coliseo podría albergar entre 50.000 y 80.000 espectadores, que podían acudir hasta él para ver representaciones públicas como simulacros de batallas navales o dramas basados en la mitología clásica, así como concursos de gladiadores. Número 6. La Gran Muralla, China. No escapa de la lista la Gran Muralla China. Esta serie de fortificaciones de piedra, ladrillo, madera y tierra apisonada que recurre las fronteras históricas del norte de China, construida entre el siglo V a.C. y el siglo XVI, sirvió como protección para el imperio chino en la histórica frontera del norte del país, en la que fue recurrentemente atacado por nómadas de Mongolia y Manchuria.
Número 7. Cristo Redentor, Río de Janeiro. Por último, aunque no menos importante en la clasificación, es también una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno, la escultura del Cristo Redentor de Río de Janeiro, en Brasil. Se trata de una estatua de 30 metros de altura y diseño Art Deco que corona la montaña del Corcovado, presentando el cuerpo de Jesús de Nazaret. Esta obra, inaugurada en 1931, fue fruto del trabajo de las manos del escultor polaco-francés Paul Landowski y el ingeniero brasileño Heitor da Silva Costa, quienes también contaron con la colaboración del francés Albert Cacquot y el artista rumano George Leonida, siendo este último responsable de la cara de Cristo. Ahora que ya conoces las 7 maravillas modernas, cuéntanos, ¿has visto alguna? ¿Cuál se te hace más interesante? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos!